Bueno, pues después de un largo día de vuelta de Sochi, de la exhibición de Cristiano Ronaldo contra España y de posiblemente el mejor partido que hemos visto hasta el momento del Mundial, llega el momento de reflexión, ¿no? De análisis y de valorar lo que se vivió ayer en el estadio de Sochi. La verdad que tanto para los que les gusta Cristiano, como los que no les gusta, para los que iban con Portugal o iban con España, hay que reconocer que el partido fue un partidazo. A lo mejor faltó brillantez en Portugal, pero sobresalió un Cristiano Ronaldo que hizo que él solo pues fuera suficiente para empatar a España, que sobre todo, en mi opinión, jugó un gran partido en la segunda parte. Fue superior a Portugal en la mayor parte del encuentro, pero en el segundo tiempo sobre todo se vio una España que quiso, que dominó y que fue un rival pues mejor en líneas generales a Portugal, ¿no? Las críticas en Portugal se ceban con algunos jugadores, sobre todo con los más jóvenes, con Bernardo Silva, con Guedes, de los que se esperaba mucho, porque Fernando Santos apostó por un once muy ofensivo, colocándoles a los dos como escoltas de Cristiano en el ataque, y ninguno de los dos apareció, ¿no? Algún detalle mínimo de Bernardo Silva, Guedes prácticamente inexistente.